Fíjate que me he dado cuenta en diferentes cosas, o sea, hablando aquí de la salud, sí me ha servido mucho. Cuando vi al doctor Castorena con ustedes, yo me emocioné mm. porque lo adoro, sí. me encanta. Eh, pero en fin, creo que si estamos preparados para todas las cosas de la vida, para vivir solo, por ejemplo, para... Yo tuve que decirle a mi hija, ya es tiempo de que, de que no vivas conmigo. Oye, a ver, dame ese paso porque creo que es importante. <laughs> Acuérdate no, que de, te van a a ver. ver. No, pero de <laughs> dónde tú eh, tomas esa decisión? ¿Desde dónde consideras que era importante que ella empezara a vivir en qué sola? Momento? ¿En qué momento? ¿Qué te llevó? Me llevó que ya estaba convirtiéndose en una mujer hecha y, dereza, hecha y derecha, y me di cuenta que si seguía pegada a mí, yo soy madre soltera, si seguía Jimena pegada a mí, yo le estaba cortando las alas. Claro. Yo como que le estaba diciendo no puedes sola, le estaba mandando un mensaje incorrecto, porque además ella ya trabajaba, ya había terminado la carrera, estudió licenciatura en educación preescolar, ya trabajaba, seguía manejándose como, pues, adolescente. Niña, como, como adolescente, como adolescente, adolescente claro. Entonces mi mamá sale con todos los gastos, sí. mamá, no hija es que tienes que aportar porque ajá no es cierto. <laughs> y un día le dije mi amor tienes que aprender a, 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 tienes que saber que la vida no es gratuita uh -huh. que la vida cuesta, cuesta. que el refri no está lleno eso que el, no, no lo vas a abrir y ahí va a haber cosas o eso. La, la hay que llenarlo empecé en la casa con ese tipo de cosas y bueno yo me compro mi, lo que yo a mí me gusta desayunar y comer y cenar ¿eh? tú te vas comprando lo tuyo uh -huh. y, y ahí tú sabes pero ya después le dije nena ¿qué tal si si vives sola? no les alcanza ¿eh? esa es la verdad el presupuesto de ahora no les alcanza para vivir solos